Soy Javier Fernández, trabajo en la Universidad de Alicante en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Estoy al mismo tiempo estudiando el doctorado y eso, dedico mi jornada laboral a dos cosas. Por un lado, la rama de análisis de sentimientos, para dar opiniones en textos. Y por otro lado, mi trabajo concreto es de búsqueda de información, realizar buscadores, motores de búsqueda. Estoy contratado por el vicerrectorado, por la universidad, y para un proyecto que es un portal de transferencia de tecnología. O sea, bueno, yo soy de Oviedo, pero ahora mismo estoy viviendo en Torrevieja. Bienvenidos a la gran final de la... Soy Joan Gutiérrez, vengo de Cuba, sí, soy cubano, pero llevo mucho tiempo trabajando acá. Soy doctor en informática. Trabajo acá como investigador, aunque también doy docencia, y mi área de investigación, bueno, es la semántica, y entonces a partir de ahí me he derivado en trabajar también en Opinion Mining. Con todos vosotros, David Barrul, Tina. Un analizador de estado de opiniones de los usuarios de Twitter. Se hace un monitoraje en tiempo real de los estados de opiniones de los usuarios de los medios sociales. El sistema en concreto, la idea surge porque, bueno, ya se llevaba tiempo en el departamento haciendo investigación en función de Opinion Mining, haciendo sentiment analysis y Opinion Mining. Y la idea surge un poco de buscar aglutinar todas estas tecnologías en un sistema, en un producto en particular. Inicialmente se intentó probar el debate electoral de Mariano Rajoy y Alberto Pérez Rubalcaba. Las elecciones estaban en marcha, entonces justo antes de las elecciones pues siempre se convoca un debate electoral donde los dos candidatos proponen su plan electoral. Un candidato sobre un tema en particular, la gente lo apoya, si comienza a opinar positivamente sobre ese tema, y otro candidato sobre el mismo tema pues que lo apoyan negativamente, quiere decir que su programa electoral para ese tema pues no está siendo aceptado. Y entonces el candidato que no está siendo aceptado, pues cuando cambia de tema y busca un tema fuerte para él, te das cuenta como que la gráfica empieza a incrementarse, como que empiezan a apoyarlo aún más. Porque en esa gráfica nosotros valoramos como la que las opiniones positivas pues que suman y las negativas como que restan, ¿no? Entonces la gráfica se nota en los picos en el momento real en que comienzan a hablar de un tema. Y si les va mal en el tema, si no convencen a la población, si no convencen a la audiencia, pues se evidencia cómo la gráfica pues, declina totalmente. Este tipo de herramientas es bueno para eso, para saber qué influencia pueden tener ciertos eventos, ciertas acciones de los políticos, ciertos eventos que transcurren en la sociedad, en la sociedad en sí, qué impacto tiene y si realmente logra cambiar la percepción de la sociedad o no, si podemos valorarlo de esa manera. Y en el debate sí se evidenció muy bien, y en otras pruebas que se han hecho también. Javi, hicimos y se hizo seguimiento de los sí, el estado de opinión de Real Madrid. Sí. También se le dio seguimiento a una noticia polémica sobre la violencia de género. Lo que hemos utilizado es, dentro de la rama del procesamiento del lenguaje natural, hay una rama concreta que se llama análisis de sentimientos, que se encarga de analizar textos para encontrar opiniones, polaridad, digamos si una expresión es positiva, negativa, es neutral, no tiene ninguna opinión. También puedes encontrar hechos que son positivos, pero no hay ninguna opinión. O sea, todo ese tipo de cosas es lo que engloba este área. Entonces, todo esto utiliza unas herramientas que analizan el lenguaje. Son herramientas lingüísticas, pues hay más básicas, hay más avanzadas. Pues en un primer paso utilizamos simplemente pues
detectar palabras positivas, negativas. Pues, por ejemplo, hay palabras que la mayoría de veces son positivas. Por ejemplo, la palabra bueno, la palabra malo. Luego hay palabras que tienen un poco de ambigüedad. Dependiendo del contexto, pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, si hablamos de móviles, por ejemplo, una pantalla grande, pues hace unos años era una cosa mala. ¿Vale? Ahora es una cosa buena. Si tú dices, la pantalla de este móvil es demasiado grande, en ese contexto estás diciendo que es malo. Pero en otro contexto podrías decir, la pantalla de este móvil es muy grande. ¿No? Pues dependiendo del tono, de la intención, del contexto, las palabras que tienes. Lo más básico sería eso, detectar las palabras positivas, las negativas, y hacer como una especie de cálculo para darle a un texto una puntuación y discernir si es positivo o negativo, o bueno, o neutral. Luego ya con técnicas más avanzadas, por ejemplo, el aprendizaje automático, se realiza como una especie de entrenamiento diciéndole, este texto es positivo, este texto es negativo. Y automáticamente ya detecta qué palabras realmente son las que expresan la positividad y la negatividad. Puedes hacer un análisis sintáctico automático, por ejemplo, en el que detectas ya las relaciones que hay entre las palabras. Esta frase es el predicado, este sujeto hace una acción determinada sobre este predicado, sobre esta palabra, sobre este objeto. Y entonces así, digamos que es capaz de afinar un poquito más qué quiere decir el texto. Ya detecta la semántica del texto. Otro de los objetivos también fue un poco darla a conocer. La mayoría de veces acertamos. La evaluación que se hizo a lo largo del día fue 100% de eficacia. La gráfica de tendencia pues identificó perfectamente lo que sucedió en el programa de la voz. Hay dos elementos que son distintivos en estos dos dominios. Uno, en los debates pues se valora aún más el contraste entre la opinión positiva y la opinión negativa. ¿Por qué? Porque hay un debate, hay una polémica, que puede ser bueno y que puede ser lo malo. En el caso de la voz, lo que lo caracteriza es lo positivo, porque la gente que normalmente dan seguimiento a un cantante, en este caso, pues lo que están buscando es apoyar. Entonces, el porciento de tweets positivos es muy elevado y el negativo es casi ínfimo. Sí que hemos hecho unas pequeñas modificaciones en uno y en otro. En este caso de la voz en particular, pues las modificaciones son un poco amortiguando esa gran cantidad de tweets positivos que hay sobre cada uno de los cantantes, en este caso los concursantes. Una cosa es cuando hay polémica y otra cosa es cuando hay apoyo. Que ahora empieza la edición de la voz kit para los niños. Y entonces igual vamos a preparar una demo que le dé seguimiento a los niños también. Sí, un poco que lo que queremos es que demostrar que tenemos una herramienta que es válida y que puede ser ampliamente explotada en los medios. ¿Y ahora? ¿Cuánto dinero habéis sacado? Dinero ninguno. ¿Ninguno? Ninguno.